Hola amigos de Mundo Didi, el día de hoy les traigo un nuevo video. Sigo tocando el tema de seguros y el día de hoy me di a la tarea de llamar a soporte telefónico de Didi para que pues ellos me indicaran en qué consiste la protección que nos brinda el seguro de Didi. Quiero que escuchen la información que me brinda la persona de soporte telefónico para que después en otro video hagamos una recapitulación de lo que realmente nos conviene y qué tipo de seguro debemos de tener. Y es que miren, realicé este video porque ya he visto que hay muchas opiniones divididas acerca de este tema. Hay personas que dicen que el seguro de Didi los amparó por completo en absolutamente todo, en el daño de su vehículo y en el que provocaron hacia otro auto. Otros dicen que solamente el seguro es de responsabilidad civil y daños a terceros, y que únicamente cubre si llevas al pasajero, y algunos otros dicen que definitivamente no los apoyaron en absolutamente nada. Entonces, vamos a ver qué hay de cierto en esto. Desafortunadamente Didi no nos da una información clara en la página. Uber sí te dice que hay un seguro, en qué tipo de protección te brinda, pero Didi no lo hace. Entonces quiero que escuchen la plática que tuve con la persona de soporte telefónico para poder llegar a conclusiones. Les dejo la grabación. Lo que pasa es que el seguro pues ya está por vencerme. De hecho, ya me apareció una notificación también en la aplicación, pero yo quisiera saber qué tipo de seguro es el que tengo que contratar. Mira, acabo de revisar en la página de Didi y me dice que ustedes aceptan un seguro de cobertura amplia, aunque sea particular, y también existen los seguros que son de plataforma, o sea, que están hechos principalmente para las plataformas, pero pues la mayoría andan con seguros particulares, y hasta donde yo tengo entendido, ustedes tienen un seguro. Yo no sé cómo se maneje con ustedes, porque yo realmente el año pasado estuve trabajando más con Uber, y por ejemplo, con Uber tenías un seguro, aunque tú tuvieras particular, tenías un seguro de AXA, que es mientras fueras en viaje o en camino al viaje, tú agarrabas, le llamabas, tenías un percance, levantabas la orden por medio de la aplicación, te mandaban al ajustador de AXA, y pues tú no pagabas absolutamente nada. Entonces, acá mi pregunta es, o sea, ¿qué tipo de seguro tiene Didi? Porque ese es mi gran dilema, porque pues yo sé que también en el caso de que yo tenga un percance con Didi, yo le puedo hablar como lo estoy haciendo contigo y me transfieren al área de emergencias. Acá el detalle, ¿qué me cubre ese seguro? Porque pues de acuerdo a eso es que quiero ver si sigo con esto o no, porque los seguros de plataformas valen casi 30,000 pesos. Y un particular cobertura amplia pues está costando 6,000, 7,000. O sea, hay una gran diferencia y la verdad, te seré sincero, ya los precios están bajísimos, la gasolina está terrible. Entonces, por eso llamaba yo para pues saber, porque pues, si no de plano a lo mejor ya no renovar para nada el seguro y pues ver qué hacer nada más y nada más conducir con Uber o qué hacer, porque la verdad te digo, sí me genera un poquito de conflicto, porque si solamente el seguro es para Uber me vale 11,000, pero si lo quiero para, no hay uno específico para Didi, o también es la duda, o sea, si tiene un seguro específico para Didi, pues según yo no, ya investigué y no. Entonces, si quiero uno para todas las plataformas, porque ella dice, si quieres de Didi, no importa, son todas. Entonces, ya casi 30,000, sí se me hace una exageración. Por eso quise llamar y pues pedir su orientación de ustedes, qué me ofrecen en caso de algún accidente, porque ustedes sí me aceptan el cobertura, el particular, pero ¿qué pasa si yo tengo un accidente? Obviamente en viaje, yo sé que fuera, pues, o sea, ahí no se pueden responsabilizar de algo que no está en un trabajo, pero, o sea, ¿qué pasa si tengo un accidente en un viaje o en camino a un viaje? Ok, a ver, necesito revisar. ¿Me indica su número con el que está registrado, por favor, señor Luis? Sí, claro, es 244. Puebla. Ciudad de Puebla. Ok. Permítame. Mire, Didi no maneja así un seguro como tal, o sea, que ellos digan, te cobro tanto y te ofrezco tanto, o algo, no sé si eso es lo que usted busca, o sea, él acepta cualquier tipo de seguro privado, o sea, el de su preferencia. Sí acepta los que dice plataforma Uber, ese también lo acepta.
El caso es que si usted tiene un accidente, Didi le ofrece el apoyo, o sea, usted puede marcar y le ofrece el apoyo ya sea lo que necesite, o sea, una ambulancia, una grúa, o sea, si tiene asistencia vial. Y en dado caso le manda un asegurador. Más tengo entendido que le envía el de su seguro. O sea, se cuenta como él tiene en su base de datos el registro de su seguro, le envía el dato de su seguro. O sea, ellos se comunican con su seguro y todo, y ya le solicitan que se acerque con usted. Eso es lo que ofrece. Así como tal, un seguro exclusivo de Didi, tengo entendido que no hay. Sí, O sea, es. en ninguna parte de la República. Fíjate Sí que. acepta, Ajá. No, es sí, o que. sea, sí acepta el de Uber. Sí. Tengo entendido que el de Uber sí lo acepta. Más así uno específico, no, no, Mira. no ha habido, o sea, hasta el momento no ha habido. Ok, es que mira, yo me comuniqué contigo porque la verdad es un tema que estamos discutiendo varios compañeros. Porque unos dicen que ustedes tienen convenio con Quálitas y que es al que mandan, pero unos dicen que les cubre solamente responsabilidad civil y daños a terceros, y otro dice que definitivamente les cubre todo el daño. Y otros dicen lo que ahorita me estás comentando, que es tu seguro. Pero, por ejemplo, si yo tengo un seguro particular por dedicarme a plataforma, no me cubre. O sea, Sí. ese es el problema y por eso era la pregunta, porque te decía yo, en Uber sí tienen o sea, la compañía como tal Uber contrata su propio seguro. Entonces, por ejemplo, yo tuve una vez un percance con Uber y yo tenía un seguro particular, o sea, particular normal, como también el que he dado de alta en Didi. Pero ahí yo tuve el percance, yo llené por medio de la aplicación mi solicitud y me mandaron, por ejemplo, yo lo tenía yo con BBVA. Y me mandan uno de AXA, o sea, diferente. O sea, de hecho, hasta me dijeron el mismo soporte de Uber, me dicen, no, no, tú no llames a tu seguro. O sea, nosotros te vamos a mandar al de AXA y él se responsabilizó absolutamente de todo. Entonces, yo te digo, por comentarios de las personas cuando han llamado a soporte, que según también les mandan a Quálitas, pero unos dicen que es solamente daños a terceros. O sea, por eso quería yo llamar, porque la verdad te digo, me preocupa un poquito. Porque realmente la plataforma de Didi ahorita no sé por qué sea de las más asaltadas. Digo, a lo mejor es porque también es la que tiene mayor número de usuarios, ¿no? También crece, o sea, realmente hay más viajes en Didi que en las otras plataformas. Entonces, pues, obviamente crece también los siniestros así. Pero por eso, pero entonces, de acuerdo a lo que tú me dices, o sea, realmente es mi seguro el que se hace cargo de todo. Pues es que eso es la única información que tengo, señor Luis. O sea, ya yo investigando aquí en los documentos requeridos, en sí es lo único que nos han dado información. O sea, ya si saber nosotros qué seguro es el que man envían para apoyo, ahí sí nunca nos han dicho nada al respecto. O sea, eso sí, la verdad no sabría decirle. Yo tengo entendido que no tiene ningún convenio con ningún seguro. O sea, Okay. no tiene ningún acuerdo con ningún seguro ni nada por el estilo. O sea, yo sé que cuando tienen un accidente, nosotros comunicamos al área de reacción y ya el proceso de re ya lo que ellos hacen ya es un proceso interno de ellos. La verdad, nosotros sí ya desconocemos ese tipo de procesos. O sea, si tienen un seguro específico al cual marcarle, pero yo sé de antemano que primero se comunican con sus seguros, el que usted registró en la aplicación, o sea, y solicitan el Okay. apoyo. Y así hay un tipo de accidente vial, o sea, que hay gente lastimada o algo así, o sea, algo grave, y a ellos solicitan apoyo directamente a un servicio de ambulancia, ya sea y también de policía y tránsito, o sea, ya, ¿cómo se dice? Tengo entendido que ellos tienen una línea directa para poderles ofrecer a ustedes directamente, pues, el apoyo, Sí, o sea, en claro. cuanto a situaciones así de riesgo, pues, extremas, por así decirlo, pero ya así de convenios y tratos y todo eso, ahí sí les conozco. Y para ese tipo de información yo no lo puedo pasar al área de reacción porque ellos nada más atienden por urgencia. Sí, O claro. sea, me multarían a mí, la verdad sí me llamarían mucho la atención si
si hago ese tipo de llamadas. Lo que le puedo recomendar es que se acerque al Club de Conductores de ahí de Puebla. En dado caso, ellos pueden tener un poquito más de información ya de primera mano sobre qué es lo que pasa si en dado caso tienen algún accidente. Okay. O sea, ellos ya tendrán la información un poquito más amplia, porque ellos ya están especializados ahí en el área de Puebla, porque también eso es otra cosa. O sea, nosotros ya tenemos a toda la República y cada estado tiene diferentes requerimientos Sí, en claro, cuanto sí, en algunos al movilidad les pide seguro. los seguros, sí, claro. Ok, pues bueno, pues mira, muchísimas gracias, la verdad te agradezco muchísimo tu sinceridad, la manera en la que me contestaste. Entonces, muchas gracias, voy a intentar ver si puedo, obtener información a través del club de conductores. Y pues muchísimas gracias, ¿eh? Ok, perfecto. ¿En algo más que lo pueda apoyar, señor No, Luis? es todo, muchas gracias. Perfecto, entonces por mi parte es todo. Leer. Bueno. Responder, no olvide que puede seguir consultando su aplicación. Que pase una excelente tarde. Ah, hasta Hasta luego, señores. luego. Hasta luego. Pues bien, ya escucharon la plática que tuve. Espero que dejen sus comentarios y pues es una serie de videos. Posteriormente, yo haré la recomendación de lo que pienso que es lo mejor en cuestión de seguros. Que tengan muy buen día.